Hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hoy le doy la bienvenida a la licenciada en psicología, Karina Maturano. Karina es psicóloga deportiva y vamos a aprovechar el tiempo que nos brinda para hacer visibles algunos aspectos de la práctica deportiva que inciden en los resultados y también en los procesos. ¿Cómo estás, Karina? Muchas gracias por tu visita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Karina, para ir entrando en el tema, ¿a qué atribuís el interés de la psicología o de los psicólogos por el deporte? La psicología del deporte es una ciencia relativamente nueva con respecto a la psicología general. Y a partir del nivel de exigencia deportivo que fue apareciendo a través de la consecutividad de los distintos Juegos Olímpicos, de los Mundiales, del desarrollo deportivo en sí, se empezó a dar cuenta de que había un factor más que incidía en el rendimiento, que no tenía que ver exclusivamente con lo técnico, con lo táctico o con la preparación física, y que tenía que ver con la fortaleza mental del deportista. Es un campo muy atractivo para el psicólogo, porque hay que trabajar sobre el desarrollo de todas esas capacidades en la fortaleza mental que tiene el atleta para mejorar el rendimiento. Así que es una ciencia bastante nueva, que está en pleno desarrollo, que cada vez más se trabaja dentro del cuerpo técnico con psicólogos del deporte. Y que hay que seguir trabajando para que cada vez haya más, inclusive. Cuando te presenté, recién manifesté que sos psicóloga deportiva. Sí. Pero no hice mención al lugar o a los lugares o al ámbito donde desarrollas tu profesión. ¿Por qué no nos pones un poco en conocimiento? Bueno, en primera instancia, yo soy profesora de educación física. Esa es mi primer carrera. Después de eso, estudié psicología, hice la carrera en la UBA. Y después de la carrera, son 2 años más de especialización en la Asociación Argentina de Psicólogos del Deporte. Y eso es lo que nos habilita a trabajar como psicólogos del deporte en distintos ámbitos. Mi ámbito preferentemente es en mi consultorio con distintos deportistas. Los deportes a los que yo más me dedico es el patinaje artístico, el tenis, con algunos futbolistas, la gimnasia artística. Y después,
Dentro de mi especialización, yo me dedico a trabajar en todo lo que es alto rendimiento y discapacidad. Eso quiere decir que trabajo con la selección argentina de básquet en sillas de ruedas, que pertenece a la FABA, a la Federación Argentina de Básquet Adaptado. Trabajo con nadadores que están por viajar ahora a Río, a los Juegos Paralímpicos. Así que mi campo es bastante amplio, es bastante amplio. El encuadre del psicólogo del deporte es distinto al del psicólogo convencional. Uno viaja con los atletas, concentra con ellos. Un consultorio puede transformarse la misma pista, la misma cancha, debajo de un árbol, al costado del natatorio. El encuadre es completamente diferente, porque se trabajan sobre cuestiones diferentes. Karina, ¿y qué tanto incide la herencia en el talento deportivo? Tiene su incidencia, sobre todo en las capacidades físicas de un atleta, en la morfología de un atleta, en lo que define el biotipo de un atleta. Sin embargo, el talento no alcanza. Se necesita un deportista disciplinado para poder llegar a un alto rendimiento. Si el talento alcanzara, atletas tan reconocidos como un Federer, un Nadal, un Messi, no entrenarían todos los días. Total, el talento alcanza. Entonces, sí, es una realidad que de padres deportistas, los chicos llegan con mayor facilidad al deporte. También tiene que ver con cómo se desarrolla la crianza, ¿no? De padres deportistas, chicos que circulan más por el club, más por las actividades físicas. Pero bueno, sí tiene cierta incidencia, pero no determina. Convendrás que el triángulo deportivo incluye a los padres. Hay padres que están convencidos que su hijo es el mejor, pero esa opinión no es compartida ni por el técnico, ni por el preparador físico, ni por el mismo público. ¿Cómo incide en el niño o en el joven esa sobrevaloración? El triángulo deportivo es imprescindible en el desarrollo de cualquier atleta. A mí siempre pienso que, de hecho yo trabajo mucho con los papás. Se trabaja con el atleta, desde mi lugar de psicóloga, ¿no? Con el atleta, se trabaja con el entrenador, que es con quien comparte muchísimas horas el deportista, lo conoce más que a sus propios padres, digamos, y con los padres a su vez, porque es quienes pueden sostener y acompañar la carrera deportiva. Puede suceder que exista esta sobrevaloración, como vos decís. El tema es trabajar con esos papás para que puedan ver al hijo tal cual es. Digo, un hijo ya tiene un entrenador, no necesita otro entrenador. Necesita un padre que lo quiera porque es el hijo y nada más. Y entonces, muchas veces hay que trabajar esto con los papás. Los papás proyectan a veces muchas frustraciones, muchos deseos propios, a veces acompañan. El chico puede sentir que si no rinde deportivamente, va a perder de alguna manera el afecto o el cariño de sus padres, o que lo está defraudando porque no está devolviéndole todo lo que este padre le da. El triángulo deportivo es complejo, pero no es imposible. Es necesario ser trabajado, es necesario que haya un buen acercamiento entre el entrenador y los padres, que sean respetados los roles también, ¿no? ¿Qué significa eso? Y, a ver, un entrenador no le va a decir a un padre cómo tiene que criar a su hijo. Y se supone que si un papá lleva a su hijo a hacer una actividad física o a hacer un deporte, es porque confía en ese entrenador, confía en que ese entrenador sabe lo que está haciendo. Respetar los roles tiene que ver con esto, con que cada uno ocupe su lugar. Sí, pueden hablar, conversar, ponerse de acuerdo, sobre todo ponerse de acuerdo, tienen que viajar los atletas y este torneo será posible para él, no será posible, le sumará
a nivel deportivo, le sumará a nivel, no sé, a veces hay atletas que tienen que competir o viajar y no es necesario esperar un resultado, sino solamente es parte del proceso de la carrera. Y el padre tiene que saber que detrás de ese torneo no va a haber un resultado exitoso o no se busca ser el mejor, sino que se busca ganar experiencia. Tiene que haber un respeto mutuo entre el padre y los entrenadores, entre los padres y los cuerpos técnicos. Siempre que estamos hablando de adolescentes, ¿no? De chicos, ya cuando el deportista es grande. En esos casos, la frustración, ¿se trabaja con el deportista y con el padre o con la familia? La frustración para mí es una palabra muy interesante porque los padres todo el tiempo cuando llegan a consultar con un psicólogo deportivo vienen porque no quieren que los chicos se frustren. Y mi primer contestación es que en realidad... Los frustrados son ellos. No, sino que es necesario, la frustración forma parte del juego de la vida. Y si el chico va a salir a la cancha o va a salir a la pista y va a hacer todo lo que puede y todo lo que tiene a mano para poder jugar y pasarla bien, aunque el resultado sea adverso, eso no va a tener que ver con la frustración. Eso se va a transformar en un motor de superación, digamos. El tema es cuando uno expone a los chicos a situaciones de muy alta complejidad y que no cuentan con las herramientas necesarias para resolverlas. Pero si no, que un chico salga y compita y juegue este sábado y juegue el otro sábado y no sean todos los mejores resultados y se gane un partido y se pierda otro. Bueno, eso ayuda a fortalecer la personalidad del atleta. No pasa nada con la frustración. La frustración es necesaria. Sí creo que en el mundo actual donde vivimos, donde todo es placer, donde nada se espera, donde todo es instantáneo, donde todo es ya, el deporte ofrece otro territorio, ¿no? En el deporte hay que entrenarse, hay que prepararse, hay que ser disciplinado, hay que saber esperar. Y a veces los chicos no vienen con ese timing de la casa. Vienen con que tienen todo así, servido en bandeja. Entiendo. Los deportes pueden ser individuales o en equipo. En la ecuación sujeto, deporte, seguridad en sí mismo, ¿cómo juegan esos términos en el nadador y en el basquetbolista? Yo creo que uno elige el deporte según su personalidad. No es que los deportes individuales sean mejores que los deportes en equipo. Creo que no tiene que ver con eso. Sería entrar en una discusión que no tiene mucho sentido. Cada sujeto elige el deporte según sus rasgos de personalidad. Jugar en equipo, como en el básquet, exige un alto nivel de altruismo, por ejemplo, de empatía con el otro. Y eso exige una personalidad muy fuerte también. Y en el deporte individual, la fortaleza pasa por... estoy viendo justo a Giselle Soler. La fortaleza pasa en el deporte individual por soportar absolutamente toda la carga sobre uno mismo. Uno es el gran triunfador y es el gran perdedor. Y eso exige también una personalidad muy fuerte, muy fuerte. El ego, ¿qué rol ocupa? Y es importante. El ego en el buen sentido, ¿no? Una personalidad fuerte es necesaria para salir a pista y patinar, para tirarse a la pileta y en X cantidad de segundos mejorar la marca, para estar en la cancha y saberse fuerte, pero también entender dónde está parado el otro para tener una lectura del juego. El ego es fundamental, en el buen sentido. En el buen sentido, no en el narcisismo, ¿no? El narcisismo ya sería otra cuestión. Pero todos los deportistas tienen una personalidad fuerte. Todos. Si no, sería como medio imposible también. Voy a subrayar una expresión que acabas de tener. En el sentido de que cada persona elige
el deporte o un deporte de acuerdo a su personalidad. Sí. También digo que cada deporte tiene una estética. Sí. ¿Los deportes son elegidos en función de este parámetro? Ah, está buena la pregunta que me haces, porque yo trabajo con todo lo que es discapacidad, que a veces para la gente sale de lo estético, ¿no? Y justamente en estos días se han dado una serie de fotografías que circulan por el Facebook de una nadadora que se llama Daniela Jiménez y del campeón de Wimbledon de tenis en silla de ruedas, que hicieron fotos, posaron desnudos, ¿no? con sus discapacidades, digamos. La estética es algo muy subjetivo. Sí, sí, que hay una belleza particular que a mí me fascina en deportes como el patinaje artístico, por ejemplo, donde todo es estético. Desde que la patinadora se para en la pista, su coreografía, su música, su vestuario, su forma de patinar, su estilo, todo. Pero también hay toda una estética en una nadadora, aunque tenga una discapacidad motora y se tire, hay toda una belleza diferente. Por eso digo, la estética es subjetiva. La belleza para mí está en el deporte en sí. A mí me fascina el deporte. Yo puedo ver cualquier deporte y me fascina. Eso es lo estético que tiene el deporte. Pues en... Mi pregunta estaba orientada sobre todo a aquel que va a elegir un deporte, si lo hace en función de la estética que este deporte le puede dar, otorga, ¿no? Le puede dar. El estatus social, decís. Sí, también hay algo de eso. El lugar que puede ocupar. Sí, puede ser. Uno elige un deporte porque le gusta lo que está haciendo. Si no, queda en algo medio frívolo, ¿no? ¿Cómo está delimitada la zona de confort de un deportista? Uf. No me lo contestes ahora. Bueno. Hacemos una breve pausa bueno. Y en el regreso me respondes. Dale. Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hola, hola, ¿cómo te va? Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal. El ISEL TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes. Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta. Lo que sí nos gusta, por ejemplo, es el arte en todas sus expresiones. Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines. O vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad. Los temas del ISEL TV podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos. Un caos que nos organice, que supere contradicciones, que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda, porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto, y en el caso del ISEL TV, es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo ISEL, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la idea, el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras. Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual le agregamos el deseo de que no te quedes quieto, que tengas una larga y buena vida. Karina, antes de irnos al corte te consultaba, ¿cómo está delimitada la zona de confort de un deportista? Un deportista tiene que tener en claro que todo el tiempo va a tener que salir de la zona de confort. Salir de la zona de confort es pasar a la zona de aprendizaje y avanzar. Un deportista, a medida que va
haciendo una carrera deportiva, se da cuenta que todo el tiempo se va poniendo a prueba, que todo el tiempo necesita salir de la zona de confort. Algunos dicen que salir de la zona de confort es entrar a la zona de pánico, ¿no? Entrar a esa zona donde uno no sabe bien qué va a pasar. Pero en realidad esa zona con lo que tiene que ver es con la capacidad que tenga un sujeto de superarse y de poder seguir avanzando. En el alto rendimiento todo el tiempo aparece el salir de la zona de confort. Ahora sabemos que la inteligencia es un concepto plural. Hablamos de inteligencias múltiples. Algunas tienen un papel determinante, importante, en el rendimiento deportivo. ¿Es posible incrementar esas inteligencias? Sí. ¿Y si lo es, cómo? Sí, desde la psicología del deporte se trabaja muchísimo sobre buscar aumentar el nivel de autoconfianza, el nivel de concentración de un atleta, el aumentar la capacidad de tolerar las presiones, de autocontrolarse sobre los miedos. Tiene que ver con lo que Goleman menciona como inteligencia emocional también, ¿no? Creo que cada vez más se busca que los atletas sean inteligentes emocionalmente. Tal vez hace unos cuantos años atrás, muchos años atrás, uno como deportista solamente ejecutaba. El entrenador te decía lo que tenías que hacer y uno solamente hacía lo que el entrenador decía. Hoy por hoy, el bagaje de información que existe hace que los deportistas se pregunten más cosas, piensen más cosas, se nutran de más cosas. Las neurociencias también están haciendo sus aportes positivos. Se utilizan distintas técnicas para ir desarrollando estas áreas y en realidad lo que se busca es elevar el nivel de inteligencia del atleta hasta inclusive a nivel comprensivo, ¿no? Si yo tengo un jugador cognitivamente más amplio, más flexible, con más capacidad de lectura, me aseguro que pueda decidir y resolver de la mejor manera dentro de la cancha. ¿Se lo trabaja o es innato? Porque mientras vos me respondías pensaba en dos casos. Mascherano, cuando le dice a Romero, esta la atajás. O ahora, recientemente, Ronaldo, cuando toma a uno de sus compañeros y le dice, el penal lo pateás vos y lo haces. Digo, ¿eso es innato o se trabaja psicológicamente el jugador? Eso tiene que ver con el liderazgo del atleta y con el ego que me preguntabas antes. Hay deportistas que son líderes innatos, ¿no? Y se trabaja y se los potencia como líderes. Hay otros deportistas que tal vez no son tan líderes dentro de su equipo, pero cumplen una función más que importante. Y sí, todo eso se trabaja con los deportistas a nivel individual, otorgándoles herramientas para que ellos se desarrollen a nivel cognitivo y vayan ganando mayor capacidad en estas áreas que antes yo te mencionaba. Y después se hace todo un trabajo de equipo, ¿no? Donde se trabaja básicamente sobre la cohesión del equipo. Un equipo puede ser muy bueno, pero si no está cohesionado, si todos no tienen el mismo objetivo y la misma mentalidad, va a ser mucho más dificultoso que aquel que sí lo tiene. Entonces, desde la psicología del deporte se trabajan esas dos áreas. Y sí, por supuesto, si bien hay algo de lo innato que circula, también hay mucho para poder trabajarlo. Ya que hablamos de inteligencias múltiples, ¿es posible hablar de una inteligencia deportiva? No sé. Yo entiendo que hay chicos que después se transforman en adolescentes que motrizmente, por ahí podríamos pensarlos desde ese lugar, ¿no? Motrizmente son talentosos,
para hacer cualquier deporte. Es ese chico que circula de una actividad a otra y es bueno en todas, ¿no? Digo, Nadal terminó definiendo a los 15, 14 años qué hacía, pero jugaba muy bien al fútbol y jugaba muy bien al tenis. Y tiene que ver con que seguramente motrizmente es un talentoso, es inteligente deportivamente. Tal vez lo podríamos pensar desde ese lado, desde el desarrollo motor y desde las distintas capacidades que tiene un pequeño atleta para transformarse después en un excelente deportista. Bueno, ahora vienen los Juegos de Río. Y ahora es una fiesta, digamos. Uno ahí ve todo el tiempo esto del talento y la inteligencia deportiva, como lo pensás. ¿Es posible que visualizar una meta sea un incentivo para el deportista? Y en tal caso, ¿es un punto de llegada o es un aspecto del proceso? A ver, la visualización es una de las técnicas que más se utiliza en psicología del deporte. Está comprobado que cuando un sujeto visualiza un gesto técnico, se activa el córtex motor, que es la misma parte que se activa cuando yo hago ese gesto técnico. Con lo cual, un ejemplo. ¿Qué es un gesto técnico? Por ejemplo, un lanzamiento al aro de básquet, ¿no? Si yo entreno 10 lanzamientos al aro, pero también visualizo después, me visualizo haciendo ese gesto técnico, para la cabeza es como si lo estuviera haciendo igual, como si realmente lo estuviera haciendo. Entonces, es una técnica que se trabaja desde hace mucho tiempo, desde hace muchísimo tiempo, y sirve, se utiliza para dos cuestiones. Una, para motivar y para generar mayor nivel de autoconfianza. La otra vez yo leía en un libro que Pelé decía que él, antes de salir a jugar el partido, se recostaba en uno de los bancos del vestuario y se imaginaba haciendo su mejor jugada y todo el estadio viniéndose abajo. Y eso a él lo hacía salir a la cancha de otra manera. Lo decía Pelé hace un montón de años, ¿no? Ahora como que está totalmente blanqueado que la visualización tiene otras funciones. Tiene funciones que ayudan a mejorar el gesto técnico. Se trabaja mucho con la visualización, sobre todo cuando hay lesiones, y el atleta no puede hacer su rutina. Así que la visualización es maravillosa, digamos. Uno sí visualiza o momentos claves, eso ayuda a que el deportista se sienta más seguro, o visualiza el gesto técnico, o visualiza las jugadas. Se utiliza muchísimo esa técnica, muchísimo. Sí. En estos distintos grados de exigencia, sí. ¿Es posible identificar identidades? Bueno, un deportista... De cada uno de los sujetos que la desarrolla, claro, ¿no? Un deportista de élite tiene que tener un alto nivel de tolerancia a la frustración, tiene que tener rasgos de personalidad muy particular. Yo siempre pienso que el deporte de élite es darwiniano, digo yo, ¿no? Sigue la teoría de Darwin, o sea, llega arriba el que más se adapta y el que más aguanta. No sabemos si llega el mejor, pero, o sea, seguramente también llega el está bueno eso. Pero se entiende, sí. En la base hay muchos deportistas que aspiran a llegar, pero arriba solamente llega el que tiene determinados rasgos de personalidad. Un tenista que por lo ahí... Lo vemos en el común a veces, ¿no? Cuando personas dicen, fulano jugaba con tal, sí, y resulta que era mejor. Sí, ahora ese tal llegó a ser número uno. Sí, y el este otro... Quedó ahí en la... Bueno, ahí está lo que hablamos... Nada, ¿no? Claro, ahí está lo que hablamos, en que el talento no solamente alcanza. Hay que tener todos otros rasgos que hagan, por ejemplo, que vos entrenes doble turno, que vos no tengas, no sé, una vida como la de los compañeros de tu misma edad,
que soportes el calor cuando tenés que entrenar, el frío cuando tenés que entrenar, que soportes que todo el tiempo te estén diciendo lo que tenés que hacer dentro de la cancha, dentro de la pista, que tengas una vida ordenada, que te alimentes bien, que cuides tu físico. Son un montón de cosas. Y por supuesto, el que llega a ser un deportista de élite tiene que tener esos rasgos. Si no, no llega. Y en el deporte profesional, bueno, ahí ya hay otras presiones también, ¿no? Donde aparecen los sponsors, los representantes. Juega el componente económico. Claro. La familia, que por ahí el deportista siente que tiene que estar sosteniendo, que se sostiene su familia con lo que él hace. Iba a consultarte esto, ¿incide en la psiquis del deportista, el componente económico, el de elite, ¿no? El de alta competencia? Y lo que sucede es que cuando no existe un apoyo económico y el deportista sabe que está llegando a un determinado nivel a esfuerzo de sus propios padres, y que él no puede estar generando ese dinero porque en realidad está entrenando, sí, termina incidiendo, ¿no? De alguna manera piensa que tiene que rendir, porque ¿para qué tanto sacrificio? Si no, yo trabajo con deportistas donde por ahí tienen que cubrir los gastos de su actividad y en algún punto llega a ser algo de peso cuando tienen 20, 21 años y se preguntan qué hacer, si seguir entrenando y que lo sigan bancando económicamente, o si deja todo y hace una vida normal como la de cualquier chico de su edad. Karina, hacemos otra breve pausa. Dale. Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hola, hola, ¿cómo te va? Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal. El ISEL TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes. Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta. Lo que sí nos gusta, por ejemplo, es el arte en todas sus expresiones. Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines. O vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad. Los temas del ISEL TV podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos. Un caos que nos organice, que supere contradicciones, que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda, porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto, y en el caso del ISEL TV, es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo ISEL, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la idea, el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras. Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual le agregamos el deseo de que no te quedes quieto, que tengas una larga y buena vida. Karina, sea individual o en equipo, la palabra competencia es inherente al deporte. Me pregunto qué rol juega o qué papel desempeña en la búsqueda de la victoria fuera del campo de la competencia. El deportista se entrena para ganar. Sí, pero cuando deja de competir, ¿cómo está presente en él esta búsqueda de la victoria? Vos me decís, ¿un deportista en retiro? Que se esté retirando. No, o en actividad. O en la vida cotidiana. Estos grandes deportistas, ¿no? ¿Están siempre queriendo ganar? Te la hago más sencilla y la pregunto por ahí. Sí. ¿Sabes qué estoy pensando? En Nadal. Que Nadal juega al golf y quiere ganar, juega al tenis y quiere ganar, y juega al póker y quiere ganar. Sí, yo creo que en el alto rendimiento
y va al supermercado y quiere ganar. Todo, todo, porque la personalidad es esa. A eso iba. La personalidad es esa, la de estar todo el tiempo superándose. Entonces, no importa a qué. Y también sucede otra cosa. El deportista de élite vive haciendo eso todo el tiempo. Vive entrenando todo el tiempo, vive pensando en el próximo objetivo todo el tiempo. Y en realidad eso hace que lo único que piense es llegar, llegar primero y ser el mejor en cualquier cosa que haga. También pasa algo muy interesante. Yo trabajo con muchos deportistas que son muy exitosos en su deporte y entonces la gente supone que, bueno, pero no debe ir a la facultad o no debe poder terminar con las materias del secundario. Y son abanderadas y no se llevan materias y están estudiando en la facultad. O sea, tienen un nivel de organización que lo trasladan a otros ámbitos. Se puede asegurar casi con la misma seguridad que un deportista puede estar próximo o alejado a las adicciones. Apelando a tu experiencia, ¿cuál de esas vivencias está más presente? ¿O cuál de esas circunstancias está más presente en los ámbitos donde vos te desarrollas? No, la realidad es que el deportista de alto rendimiento está alejado del consumo de sustancias. Tiene una vida distinta. ¿Está alejado o está controlado? Porque consume, de hecho, para potenciar algunas sustancias permitidas, ¿no? Para potenciar su rendimiento. Sí, sí, sí. Eso por lo general lo trabajan con la nutricionista o con los deportólogos. Creo que, a ver, hay algo que hay un dicho que circula que dice que el deporte de alto rendimiento es lo más alejado a la salud, ¿no? Porque también empiezan las obsesiones y el consumo pasa por otro lado. Por ahí no tiene que ver con el consumo que nosotros... Sí, de la droga social. De la droga social. Pero sí son... También sucede lo siguiente, ellos tienen que saber y tener muy en claro que el cuerpo pasa factura. Entonces, si se maltratan, rápidamente el cuerpo pasa factura. Yo, por suerte, con los deportistas con los que trabajo, todo el tiempo se trabaja en equipo con sus entrenadores, con sus padres. Muchas veces yo me contacto con la nutricionista con la que están, con los preparadores físicos, que son fundamentales. Y no he tenido como experiencias en ese sentido. Pero sí, todo el tiempo se trabaja sobre el eje de la salud, ¿no? Sobre la importancia de que estén bien. Si no, no hay deporte. Sí, sin alejarnos de ello, yo creo que todo entrenador y todo preparador físico trabaja sobre el eje de la salud. Y además todo psicólogo, todo coaching trabaja sobre el eje de la salud. Pero hay deportes, por caso el ciclismo de alto rendimiento, donde las sustancias están muy presentes. Sí, sí. ¿Cómo influye esto en la psiquis del deportista? Porque se genera casi una contraposición en cuanto a lo que por un lado se dice y por otro lado se hace. Sí, bueno, esa es la contradicción de lo que yo decía recién, que a veces el alto rendimiento es lo menos saludable que hay. ¿Qué pasa? Que hay que trabajar todo el tiempo para que el atleta esté en eje, el entrenador esté en eje y los padres estén en eje, digamos, ¿no? Y que no sea el ganar por ganar a cualquier costo. Porque cuando sucede eso, el deportista también empieza a sentir que ya no es una persona, sino que es un objeto que tiene que tener un solo objetivo, que es ganar. Se desubjetiviza, ¿no? Digamos, pierde su lugar de persona. Por eso me parece que es importante poder trabajar mucho con los entrenadores, mucho con los padres,
y que el deportista no sienta solamente que es marketing, sino que es importante él en sí mismo y que no es necesario ganar a cualquier Concretamente costo. Concretamente digo, ¿cuál sería ese trabajo? Desde tu lugar de psicóloga, ¿qué aspectos remarcarías? A veces sucede con los atletas que tienen muy buenas temporadas, muy buenos años, ¿no? Que 2 o 3 años que vienen de ganar y ganar y les va bien y me pasa con algunos deportistas y bajan de un avión y lo suben al otro y se van a otra copa y otro torneo y otro torneo. Y ahí también mi trabajo consiste en bajarlos y que bueno, de que no siempre eso es así, de que no pueden quedar... Siempre el éxito no va a estar presente. Claro, que siempre el éxito no va a estar presente. Y que en realidad eso es algo circunstancial. Que le va bien, que gana, que está en ese lugar, pero que esto también puede revertirse al año siguiente. Y eso no quiere decir que él ya no sirva más para nada o su carrera deportiva esté terminada. Me parece que no, mi trabajo consiste todo el tiempo en, detrás del deportista, dar cuenta de que hay una persona. Es una persona que es exitosa en su deporte, pero primero es una persona. ¿Los kenianos son los mejores maratonistas por su físico, por su entorno o por ambas cosas? Por ambas cosas, me parece. Físicamente son dotados para todo lo que son carreras de velocidad. Por su entorno, porque... Viste que el común dice que están acostumbrados a que lo corran los leones. Sí, ¿no? Sí. Respectivamente, casi. Hay un documental todo armado de cómo ellos seleccionan a los mejores velocistas. Por lo general, creo que ahí sí ves la genética, tiene mucho que ver, pero bueno, el entorno los hace más resistentes también, ¿no? Más tolerantes, más alerta. Creo que es multifactorial todo, no hay una sola. Son múltiples variables que atraviesan, no es una sola. ¿El deporte tiene potencia transformadora? Sí, totalmente. Uno lo aprende trabajando en todo lo que es discapacidad, lo aprende. Jugadores que han llegado a... Tu especialidad son los deportes adaptados. Sí. Y me decías, ¿uno lo aprende? Sí. Uno lo aprende con ellos, digo, sujetos que han tenido, personas que han tenido accidentes y que podrían haberse quedado deprimidas, tiradas en una cama. Sin embargo, son excelentes deportistas. Son excelentes, es la superación de sí mismo. Y así no exista una discapacidad, el deporte transforma porque a uno lo hace ponerse a prueba, a uno lo hace ver cuál va a ser el límite que se va a poner, hasta dónde puede llegar, qué personalidad tiene, qué es lo que quiere para sí mismo, qué es lo que no quiere para sí mismo. Yo creo que el deporte en sí es transformador, no importa... ¿Con quién? Transforma. Atraviesa clases sociales, atraviesa posibilidades de pensamiento. Puede trabajar gente junta que por ahí, si uno lo empieza a pensar, dice, estos no tienen nada que ver y sin embargo hacen un equipo. No, el deporte es maravilloso. ¿Cuánto más se requiere de un profesional como vos en la práctica de un deporte adaptado que en uno que no lo es? No, no hay diferencia. Está bueno que lo digas, digo. No hay diferencia. Hay una especie de mito en realidad. Claro, que eso, como ¿no? Las personas con discapacidad por ahí necesitan... O capacidades diferentes. Sí, más. Necesitan de un psicólogo del deporte. No, yo trabajo exactamente de la misma manera. Se trabajan las mismas herramientas, las mismas técnicas. Yo no siento, no hay diferencia.
Para mí es un deportista de élite y lo estoy preparando para su mejor competencia. No, no pienso... No, nunca me lo pregunté. No, está muy bueno que lo aclare. Porque el deportista se prepara para ir y competir y uno trabaja con eso. No importa cómo sea. Karina, gracias. Espero que hayas estado cómoda. Sí, sí, muy cómoda. Quiero, lo último que quiero decir es, bueno, nada, que quiero agradecer a los deportistas con los que yo trabajo, que en realidad son de quienes yo me nutro todo el tiempo y con quienes aprendo todo el tiempo, con cada vez que trabajamos, cada vez que voy a un torneo, con los entrenadores, de quien aprendo un montón también, con los preparadores físicos, nada, con el entorno que me rodea que hace que uno pueda... Que hay este ida y vuelta fantástico. Claro, que pueda crecer. Y bueno, y espero que haya muchos más psicólogos del deporte trabajando en deporte. La Asociación de Psicólogos Deportivos de Argentina está en eso todo el tiempo. Necesitamos que lo nuestro se difunda y formar parte de los cuerpos técnicos para que el deporte siga creciendo. Bueno, ojalá humildemente nuestro programa sirva para bueno, eso. Bueno, ojalá. A vos también, gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y larga vida. Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hola, hola, ¿cómo te va? Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal. El ISEL TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes. Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta. Lo que sí nos gusta, por ejemplo, es el arte en todas sus expresiones. Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines. O vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad. Los temas del ISEL TV podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos. Un caos que nos organice, que supere contradicciones, que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda, porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto. Y en el caso del ISEL TV, es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo ISEL, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la idea, el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras. Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual le agregamos el deseo de que no te quedes quieto, que tengas una larga y buena vida.